¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves 11 de abril y es que en el mes de abril suceden muchísimas cosas. Hoy les vamos a contar algunas de ellas y además me voy a adelantar, pero es que en apenas unas horas Emma Rosa Posada cumple años. Entonces, bueno, pues van a ser la primera. Desde aquí felicidades y así no me gana nadie. Venga, vamos a empezar con el programa de hoy porque, como digo, pasan muchas cosas en el mes de abril. Que no se me olvida que ha sido el cumpleaños de Ochoa, de nuestra compañera Sara, el de Rebeca, va a ser el de mi padre. Y si, es verdad, si alguno de vosotros cumple años y queréis que os mandemos un mensaje con todo nuestro cariño desde aquí, oye, pues nos lo hacéis llegar y nosotros os lo felicitamos en el 670782285. Claro que sí, bueno, pues tan sencillo como eso. Venga, vamos a ver qué más cosas suceden. Bueno, pues en el mes de abril también tienen un escape room en Espacio León, ambientado en el Jurásico, con los dinosaurios. Nada más y nada menos. Además, Leyenda del Páramo presenta su nueva limonada. Enseguida vamos a descubrir qué la hace tan especial. Nos vamos a ir hasta Turquía en el mes de abril con multidestinos. Además, vamos a hablar de consejos en materia de podología con nuestro doctor Joaquín Yagüe. Vamos a ver una nueva cocina, por supuesto, con Dani Colino de Cocinas de CJR. Y vamos a seguir recorriendo diferentes establecimientos de la limonada y la tapa. Hoy nos vamos directos hasta Valencia de Don Juan. Venga, y hablando de limonadas y tapas, vamos a empezar con la que decíamos que es nueva, con la de Leyenda del Páramo. Vicente, por favor, acompáñanos, porque tenemos aquí ya preparada la mesa con la nueva limonada de Leyenda del Páramo. ¿Qué la hace tan especial? Bueno, primero porque está hecho con base a los vinos nuestros de León, una variedad de Prieto Picudo, ecológico, que es de alta calidad. Eso es para empezar, pero luego porque siempre se añade los productos mejores, pero también los más naturales. Es decir, recordemos que la bodega Leyenda del Páramo tiene ahora mismo 14 vinos, ¿son? Son 14 vinos, sí, efectivamente, los que tiene, y además de muy alta calidad. Y uno de ellos es el que se emplea para... Efectivamente, es el ecológico. Nosotros somos de las pocas bodegas, hasta hace poco era la única que hacía vino ecológico, ahora la hace alguna más y eso significa que en León se están haciendo grandes y buenos vinos. Por supuesto que sí. Además, lo que estabas comentando, ¿no? Es un valor añadido el contar con un vino ecológico como base fundamental de esta limonada y por lo que veo también productos, las frutas en este caso, también naturales, sin ningún tipo de trampa. Claro, claro. Mira, para sacar esta fórmula de limonada se emplearon tres recetas tradicionales de León. Una de ellas que tenía más de 150 años, según nos dijeron, nos dijo un cocinero de aquí, de León. Y empezamos a añadir todos los productos naturales y los mejores que encontrábamos. Entonces lo fuimos añadiendo, hicimos una cata con tres limonadas seleccionadas y las que más gustó pues fue esta. Y esta es la que hemos decidido sacar al mercado porque realmente es una limonada de altísima calidad, que es como trabajamos o nos gusta trabajar en nuestra bodega. Tienen ahora mismo en el cartel en pantalla, que lo tenemos nosotros aquí delante, me gustaría rápidamente leer unas líneas que ellos no alcanzan a ver desde casa. Limonada artesanal y tradicional, elaborada con productos frescos y naturales de máxima calidad a base de limones, naranjas, manzanas, pasas, canela y azúcar. El vino empleado en su producción es un tinto ecológico producido en la bodega, macerada durante 14 días y removida a diario. Y luego, por supuesto, hay que conservarla en un lugar fresco. Ahí queda la receta, quiero decir, aquí no hay que mantener ningún secreto, no, nada. Simplemente que es una limonada que está buenísima, porque quizá ahí radica la clave, ¿no? Que es lo que ven, las manzanas, las naranjas, el vino vuestro. Claro, es que es una limonada que es la que haría cualquier ama de casa, cualquier persona que le gustaría hacer una limonada para él mismo. Y para uno mismo, pues yo creo que siempre elige lo mejor, ¿no? Para su familia. Y por ahí va esto. De todas formas, vosotros conocéis la bodega nuestra. Sabéis que nuestros vinos siempre son unos vinos de muy alta calidad. Son vinos que están muy cuidados. Hay un equipo humano que pone ilusión a las cosas, desde el enólogo, el director nuestro, pero vamos, el equipo humano, las personas que trabajan en bodega, yo creo que esta limonada la íbamos a ver todos los días, cuando se removía y probábamos a ver cómo evolucionaba. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos logrado sacar, sin ninguna prisa, porque esto no es idea de que salga en Semana Santa, lo van a tener muy pocos comercios, porque hemos hecho solamente 1.000 litros de primera tirada y vamos a hacer,
que saldrán el martes que viene, otros 1.000 litros. No pretendemos llenar el mercado, sino hacer Es preferible tener poquitos litros y de una calidad que esté ahí en lo alto, que no hacer muchísimos, ¿no? Efectivamente. Y que quizás esté un poquito por debajo. Además, si otra cosa tiene la bodega Leyenda del Páramo es precisamente, bueno, así nos lo demuestran con su vino ecológico, es ese compromiso con el medio ambiente. Yo les invito a que se acerquen a la bodega y conozcan todo el entorno y ese cuidado y ese cariño que, como bien dices, todo el equipo tenéis con los vinos, por supuesto, con el producto, pero también con todos y cada uno de los elementos claves para poder sacarlo. Efectivamente, nuestra bodega, como es muy moderna, hemos hecho una bodega que es sostenible y se trabaja con casi el 50%, prácticamente el 50% de uva seleccionada como y catalogada, certificada como ecológica. Uh-huh. Es decir, en ese sentido también presumimos de ellos, pero realmente una empresa que se pone nueva, si no tiene estas características, si no mira por el medio ambiente, yo creo que poco camino tiene, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en www.leyendadelpáramo.com nosotros les invitamos a que les conozcan un poquito más de cerca. Vicente, que vayan a veros cuando quieran y sobre todo, bueno, pues como nosotros tenemos en exclusiva aquí la limonada de Leyenda del Páramo, la probaremos, daremos nuestro veredicto, pero ustedes también háganse con ella y pruébenla. Y además son las tres primeras botellas que salen de la bodega. Oye, ¿eh? Fíjate, o sea, qué privilegio. Qué suerte tenemos todos. Muchísimas gracias, gracias Vicente por acompañarnos y bueno, enhorabuena por este nuevo proyecto. Pues muchas gracias por invitarnos. Venga, y nosotros, al hilo de este compromiso con el medio ambiente que nos demuestran cada vez desde la bodega Leyenda del Páramo, me gustaría que hiciéramos una pequeña parada en el hipermercado Leclerc, porque allí tienen una exposición de unos gumnis creo que se llaman, hasta el próximo sábado 27 de abril. Es una campaña para concienciar a la sociedad de la importancia de preservar el medio ambiente. En la galería del centro comercial se expondrán más de 12 figuras a tamaño real en caucho, un material que proviene de cientos de neumáticos reutilizados. Durante todos estos días, los clientes que se acerquen hasta allí pueden participar en el concurso de 10 vales de compra del hipermercado valorados en 200 euros, solamente haciéndose un selfie en el que salga una figura de estas de caucho, un vehículo de Slauto y, por supuesto, la persona que participa. De todas formas, les invito a que consulten las bases del concurso para no perder detalle y, por supuesto, que participen. Y recuperando el tema de la gastronomía, ya sabéis que estamos en plena limonada y tapa en esta feria, bueno, pues vamos a dedicarle un pequeño espacio a las cocinas. Hoy Dani no está con nosotros, bueno, pues porque está fuera de León. Aún así, no se alarmen porque ha querido dejarnos una de sus cocinas. Yo me jugaría el brazo entero a que sé de qué color es. Vean. Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino de Cocinas DJR y por cierto, si quieres saber más acerca de nosotros, aquí te dejo nuestras redes sociales. Y hoy te traigo una cocina que seguramente reconocerás por su forma. Es una cocina muy alargada, son 8 metros de largo, con una anchura de unos 2 metros o así. ¿Cómo amueblar una distancia tan grande y que todo tenga sentido? Creo que si quieres saberlo, no puedes perderte este vídeo. Quería empezar enseñándoos en esta cocina la zona de office, la zona de comedor. Una mesa de 1,10 m con 4 sillas son las que harán que toda tu familia coma alrededor. Y aquí, ¿cuánto hemos dejado de paso? Os quiero recordar, esta cocina mide 2 metros de ancho, prácticamente toco yo de un lado al otro. Y como digo en casi todos nuestros vídeos, lo mínimo que tienes que intentar respetar son 90 centímetros. Por lo tanto, nos ha quedado una barra de 1,10 m, perfecta para poder desayunar o tomarte una copita de vino mientras se termina la cena. Y ahora quiero enseñaros todo este lineal de muebles plegables. Y quiero empezar por el más importante, el de la campana. Aquí, con apertura plegable, vemos una campana en 90 centímetros con un huequecito de 15. Si quieres ver este mismo mueble, pero con apertura lateral, te dejo aquí arriba el enlace.
90 centímetros para nuestra Boxing Plus de Élica y 15 para un departamento para los pequeños botes. Todo lo demás depende de ti cómo quieres organizarlo. Y ahora te voy a enseñar el resto, porque fíjate qué comodidad en tu cocina poder coger 4 muebles de 1 metro cada mueble, levantarlos 1 metro, 1,5, 1,5 y 1 metro, poderlos levantar, transitar por la cocina sin miedo a tener que pegarte en ellos. Muy cómodos. Yo los he abierto al tope, pero también tiene un sistema de freno con pausa. Puedes dejarlos aquí y cuando quieras cerrarlos por el tirador interior, podrás cerrarlos sin mancharlos. Que hablando de la limpieza, quiero enseñarte algo muy importante. La mayoría de nuestras cocinas las verás que van cerradas al techo. ¿Cómo hacemos ese cierre? Nosotros lo hacemos con pladur, nos gusta más, queda más hermético, queda bien cerrado, lo pintamos de blanco y queda completamente fundido con el techo de tu cocina. ¿Qué encimera elegir para este proyecto? Buscábamos una encimera blanca y muy resistente. Por eso nos quedamos con este Dekton Zenith, porque soporta todos los cortes sobre la encimera y además resiste si colocas tu olla caliente en ella, nunca tendrás ningún problema. Y quería enseñarte los dos bajoplacas de 90 centímetros. Primera zona, mira, también los puedes aprovechar para colocar aquí todos tus trapos de cocina y también los manteles de la mesa. Al lado, un cubertero en 90 centímetros con accesorio cuchillero y bandejas para colocar todos tus pequeños artículos de cocina. En la zona media tendrás espacio para fuentes y platos y en la parte inferior te presento nuestro panero y además también te enseño cómo de organizaditas pueden quedar tus ollas y tus cazuelas. Todo esto justo en el punto donde cocinas será muy cómodo para ti. No me cansaré de decirlo, si vas a instalar una cocina en color madera te voy a dar un consejo. La veta de la puerta debería de continuar de un mueble al otro. Esto hará que tu cocina tenga un mayor realismo. Y ahora quiero enseñarte algo, como somos fan de la simetría, 90-90 para las gavetas, 60-60 y 60. ¿Qué tenemos en estos tres muebles? Fíjate. Hemos instalado en este caso dos muebles bajo fregadero, uno con la basura que nos queda al lado, así será mucho más sencillo tirar nuestros desperdicios que cuando lo tenemos justo en el debajo del fregadero. Y además llevan dos pequeños cajones superiores para todo tu set de limpieza y esas cocinas chiquitinas que ocuparían demasiado espacio en la parte inferior. Así que si en tu cocina tienes distancia suficiente, te recomiendo dos muebles bajo fregadero. Y a continuación, ¿qué podía estar aquí en el 60-60-60? Seguro que ya lo sabías, nuestro lavavajillas que lo hemos integrado para que desaparezca completamente. Y un extra en tu encimera, siempre, siempre, siempre será la iluminación LED. En este caso tenemos tres barras de LED y se encienden y se apagan con este interruptor táctil. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros vídeos? Pincha en nuestro icono y te suscribirás. Si le das a la campanilla, te llegará siempre un aviso cuando subamos nuevo contenido. ¿Qué tenemos en estas tres torres? La primera torre, un frigorífico combi en 2 metros de altura de Whirlpool. Fantástico para tener todos tus productos fríos bien colocados. Al lado, elegimos un horno en 45 y el microondas porque queríamos aprovechar la parte inferior. Así no nos quedaba tan alto el microondas. Siempre lo digo en los vídeos, siempre que puedas, coloca un cajón para llegar mucho más fácil a todos tus artículos de despensa. ¿Y qué tenemos al lado? Parece un mueble normal, ¿verdad? Pues no, porque en construcción aquí había una columna. Si te fijas, no tiene el fondo natural. Le hicimos un fondo más corto y así conseguimos sacar un mueble extra en tu cocina. Parece que habíamos visto todos los muebles de la cocina. Pues no, ¿verdad? Nos queda un último escobero, que también en construcción había una columna. Pero fíjate qué bien aprovechado para todos los productos de limpieza. Oye, me ha encantado presentarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Venga, ¿hacemos una prueba? ¡Va! Es que ya me pongo nervioso. Digo, ¿qué hicieron? Mira, nos agachamos. Cuando te haga así, nos agachamos, ¿vale? Yo estoy. No, perdón. Venga, que se vea jaleo. Sí, estamos. Vámonos.
Bueno, y ya sabéis que si os quedáis con ganas de ver más vídeos de las cocinas, de Cocinas CJR, lo podéis hacer en su web, www.cocinascjr.com. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar enseguida, pero antes vamos a empezar como Dios manda, ¿te parece? ¿Ah, sí? Pues ¿qué me tienes preparado? ¡Dentro cabecera, hombre! Venga, pues ahora sí, es que claro, nos faltaba la presentación oficial. Efectivamente. Bueno, en lo que va de año hemos mostrado muchos destinos posibles, muchas ideas. Yo no sé si traes otra para hoy. Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a seguir conociendo mundo. Vamos a seguir conociendo un montón de destinos interesantes. Y entonces hoy quiero que prepares tu maleta, tu cabeza y todo, porque vamos a conocer un destino que vuelve a estar un poquito de moda ahora. Sí. Hubo ahí una pequeña temporada en la que hubo un pequeño impasse por algún que otro problema. Ahora mismo ya está perfectamente preparado para que vayamos a verlo, así que hoy nos vamos, Patri, a Turquía. A Turquía. Me muero de ganas por conocer Turquía porque no sé bien por dónde empezar. ¿Qué nos puedes contar de Turquía? Porque has estado. Sí, conocemos Turquía de primera mano todas las personas que ahora mismo podemos atender a nuestros telespectadores viajeros en nuestras oficinas de viajes multidestinos. Pues Turquía es un país increíble. Es verdad que cuando la primera imagen que nos viene siempre a la cabeza cuando hablamos de Turquía es Estambul, sí, es que verdad. Contrariamente a lo que la gente cree, no es su capital, a pesar de que es la ciudad, yo creo, más visitada de todo el país. Es un lugar increíble, es un lugar en el que, bueno, los españoles nos sentimos muy a gusto. Es un país que no está en la zona euro, pero por ejemplo es una moneda que está perfectamente aceptada y admitida en todos los lugares. Su capital es, como vemos ahí en nuestras imágenes, Ankara. Es Ankara, que también tiene, no es el lugar que más sitios interesantes tiene, pero también tenemos que visitarla en alguno de nuestros circuitos. Bueno, pasaporte válido suficiente con 6 meses, un país con clima mediterráneo, es decir, yo creo que es un país que realmente nos está esperando y que ahora mismo, como les decíamos, está perfectamente tranquilo para poderlo visitar. Así que Estambul y toda Turquía es nuestro destino de esta noche. Pero, ya que dices, ¿no? Estambul, quizás sí que es verdad que es la ciudad que más rápidamente se nos viene a la cabeza. ¿Qué más cosas podemos ver en Turquía? ¿Ankara, Estambul? Pues mira, Estambul es, lógicamente, la visita ineludible. Es la única ciudad del mundo que está entre dos continentes, Europa y Asia. Es verdad que, bueno, su religión mayoritaria en el país es la religión musulmana, pero también es verdad que ellos no se sienten así. Ellos se sienten y creen y quieren hacernos creer que son europeos, occidentales, ¿vale? Así que Estambul es, lógicamente, uno de los destinos estrella, sobre todo si tenemos 3-4 días, es la capital que tenemos que visitar. Pero efectivamente, si disponemos de más días, pues podemos visitar Ankara. Ankara, su capital, donde está el Museo de Ataturk, y que además, bueno, pues es la cuna de la Turquía moderna, es un lugar industrial y comercial. Y lógicamente, si tenemos esos 8 días o 10 días, pues cómo no, vamos a visitar uno de los lugares más increíbles desde el punto de vista paisajístico, que es esto que vemos en nuestras imágenes, que es la Capadocia, un lugar que la naturaleza ha conseguido que tenga estas formas que vemos y que sin lugar a dudas es, junto con Estambul, un lugar que no nos podemos perder. Vaya paisaje más bonito, te lo digo. Un paisaje completamente lunar, ¿vale? Y que además ha estado hecho, bueno, en algunos casos la mano del hombre ha también intervenido, pero la mayoría es todo obra del paso del tiempo y de la propia naturaleza. Entonces, decíamos que en 3-4 días podemos visitar Estambul, si tenemos un poquito más de tiempo, Ankara, otros intervalos, porque bueno, cada uno tiene los días que tiene. Pues aparte de Estambul, Ankara, que es la ciudad que visitamos cuando nos venimos de Capadocia a Estambul por carretera, pues si nos encanta el tema de las civilizaciones antiguas, tenemos que visitar Éfeso, que es un auténtico museo al aire libre. Pero Turquía, como país mediterráneo, también tiene playa. Y la tiene en la zona de la costa de Antalya.
Y además, de camino, podemos bañarnos en quizá una imagen que muchas veces hemos visto y que a lo mejor no atribuimos a Turquía, que es la zona de Pamukkale. Ahí tenemos unas zonas termales. ¡Ostras! Esto que vemos, fíjate qué piscinas maravillosas. Desde conocida luego. La zona de Pamukkale también como el Castillo de Algodón. Bueno, pues ahí vamos a poder darnos un bañito termal. ¿Qué pasada, o sea, que realmente, fíjate, Turquía, que a veces hablamos de Turquía y nuestra cabeza se va a Estambul, a Santa Sofía, al Palacio de Topkapi y demás, tiene también sitios increíbles como es este. Desde luego, yo la verdad es que necesitaría todos los días que hagan falta para recorrer todos los sitios. Y a mí algo que siempre me preocupa cuando voy de viaje fuera, tengo entendido que, por ejemplo, no sé si en Turquía se utilizan muchas especias, porque a mí los picantes, los sabores fuertes y eso, como que me cuesta. Bueno, la gastronomía es muy amplia y variada, ¿vale? Es verdad que como país mediterráneo, bueno, pues la gastronomía, fíjate, ahí vemos una pequeña muestra de todo lo que podemos degustar, ¿vale? Sí que es verdad que las especies forman parte de todos los platos de la gastronomía, incluso en algún caso picantes, pero bueno, hay muchos platos que no la tienen. Diferentes tipos de sopas, Patri, de trigo, de yogur, de arroz, de lentejas. Pero también, y algo que conocemos todos y que seguramente nuestros telespectadores viajeros ahí, a lo mejor ahora mismo, están degustándolo. Un kebab. Efectivamente. Ahí está el doner kebab. Digo, me falta. Te falta. Ahí le tienes en la imagen del medio el doner kebab acompañado. Ah, claro, si no lo estaba viendo, veía tanta verdura. Allí normalmente se comen de cordero o ternera, pero ahora también de pollo. De pollo, cada vez más. Siempre acompañados de arroz o verduras, porque lógicamente por la climatología es verdad que Turquía es un país donde la huerta da muchos y variados productos. Bueno, pues se acompañan con arroz o con verduras. También, mira, platos de arroz y luego una cosa para los que son muy dulceros, ¿vale? Que son las famosas delicias turcas, que lo vemos ahí en nuestra imagen, en la parte de arriba, ¿vale? Aparte de las frutas, que lógicamente por el clima pues son muy abundantes y variadas y sabrosas, tenemos esos pequeños pastelitos, algunos con una consistencia como gelatinosa, y que contrariamente a lo que podemos pensar, que parece que vemos eso y vemos un terrón de azúcar, no son tan dulces parecen, no. Parecen pero caramelos, realmente desde luego. Son excelentes y bueno, es el fin a una comida estupenda. Y bueno, también algo que nos suele intrigar mucho, ¿no?, cuando nos vamos a los sitios, es qué traernos de allí, porque hay veces que estamos un poco perdidos. ¿Cuáles son, no sé, los objetos típicos? Igual que cuando vamos a París nos traemos un llaverito de la Torre Eiffel, sí o sí, cuando vamos a Turquía, ¿qué nos traemos? Pues mira, hablar de Turquía es hablar de todo lo que hemos comentado, pero sobre todo hablar de un paraíso de las compras. Sin lugar a dudas, una de las experiencias más estupendas de Turquía es perderse en el Gran Bazar. Si quieres conseguir las mejores imitaciones de todo tipo de objetos, ¿vale? No solamente, bueno, de vestir, complementos, pero también tenemos mucha artesanía. La piel es algo que también hay que entender un poquito, ¿vale? Pero la piel también es un objeto... Hay que andar vivo, ¿no? Hay que andar vivos porque nos pueden un poco, lo que se dice vulgarmente, meter gato por liebre, ¿vale? O también con el tema de los relojes y demás, ahí hay que ser un poco cuidadosos. Pero luego también podemos traernos comida, ¿vale? Podemos traernos delicias turcas, el té, por ejemplo, el té en todas sus variedades, que además el té en países como Turquía es símbolo de amistad, a cualquier sitio donde vayas te van a ofrecer un té, té de manzana, de sabores absolutamente increíbles. O por ejemplo de un licor, el licor nacional, que es una especie de anís, que se llama el raki, que tiene también un poquito de grado de alcohol, también es otra de las cosas que podemos traernos de un país como Turquía. Indudablemente las compras es también una de las cosas que hacen que la gente vaya a un país como este. ¿Sabes lo que no tienen en Turquía? O creo yo que no tienen. Te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar un par de vasos por aquí. Y te voy a enseñar algo que yo sé que te gusta. Mosto. ¿Sí? Mosto de uva. Es que, claro, antes de... Justo estaba llegando Eugenia, le digo yo, Eugenia, ¿te gusta el mosto? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? A mí me encanta, la verdad. Si me están viendo mis amigos cuando alternamos, siempre me dicen, no me puedo creer que llevemos 5 bares y tú lleves 5 mostos. Bueno, pues esto es así, la verdad, es una bebida que a mí sí que me gusta. Bueno, pues quiero que pruebes este mosto y me digas con total sinceridad si no es el mejor mosto que has tomado en tu vida, porque a mí me gusta mucho el mosto y a mí me ha conquistado, te lo digo. ¿Bebo ya? ¿Sí? Pruébalo.
Yo quiero aprovechar para contarles que es el mosto caño fabricado en Valderas y que hace ya más de 60 años. Es el producto líder aquí en esta zona de León. Además, es una bebida de gran demanda por su sabor, por su bajo contenido en calorías y además contiene muchísima menos cantidad de azúcar que cualquier otro tipo de refresco o zumo al que estamos acostumbrados. Así que, bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado? Pues, ¿qué te voy a decir? Mira cómo tengo el vaso ya. Bueno, ¿quieres un poco más? No, vamos a dejarlo así. Bueno, pues salud, Eugenia. Venga. Y esto habrá que llevárselo de souvenir cuando vayamos a Turquía. Oye, pues para que prueben nuestro mosto caño. Mira, vamos a brindar por una temporada llena de viajes. Exactamente. ¿Vale? Que todos nuestros espectadores viajeros, como decimos todas las semanas, se pasen por nuestras oficinas de viajes multidestinos en calle Roa de la Vega 25 y allí vamos a poder hablarle de lugares donde poder degustar cosas como esta y además, bueno, pues sin lugar a dudas, vamos a poder hacer realidad todos sus sueños viajeros. Así que va por todos nuestros telespectadores viajeros. Por un año lleno de viajes, Eugenia. Vamos allá. Venga, y nosotras nos quedamos terminando el mosto, nos vamos a publicidad de unos instantes y enseguida estamos de vuelta. Venga, pues nosotros seguimos con nuestro programa de jueves y lo hacemos recuperando a nuestro podólogo de confianza, Joaquín. Muy buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, ¿qué tal, Patricia? Sí, ya hacía que no nos veíamos, no coincidíamos tú y yo. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las dolencias, yo creo, más habituales, ¿no? Una de las más típicas. Exactamente, los dedos martillo, es una de las patologías más frecuentes en clínica y bueno, el mecanismo de producción, hay tres mecanismos principales, aunque hay alguno más, pero los tacones típicos de las mujeres, volvemos a lo de siempre, hemos puesto una manola que como ves hay mucha polémica con la imagen esa que ha salido ahora, ¿no? Pero bueno, el exceso de tacón y de puntera, como estamos viendo ahí, es uno de los mecanismos de producción de los dedos martillo. El juanete, que también empuja mucho los dedos, como veremos en alguna foto posterior, y los desvía, y por supuesto el pie cabo, que al apoyar muchísimo la parte anterior del pie, pues tiende a engarrar los dedos y a deformarlos en forma de martillo, como vemos allí en el dibujo. Eso sería, pues, una ilustración, ¿no?, de cómo acaba. Esto no es de un día para martillo. Otro, tampoco. No, también influye la excesiva longitud de los dedos. En este caso sería un pie griego, que como ves el segundo dedo, si pudiéramos estirarlo, es más largo que el primero y el tercero, y por lo tanto, los pequeños microtraumatismos que se producen dentro del calzado lo van engarrando y al final acaba transformándose en un dedo martillo. ¿Soluciona esta problemática? Pues con los sistemas modernos que tenemos de microcirugía, de cirugía de mínima incisión en la clínica, con anestesia local, sin dolor en absoluto, el paciente puede salir andando, no necesitamos, ahí estamos viendo otra imagen del típico dedo martillo, eso evidentemente desaparece, la lesión esa es harto dolorosa. Entonces, como te decía, sin fijaciones de tornillería, ni agujas, ni nada de ni esto. Ni tener que tener el pie en alto durante semanas. Al terminar la intervención, evidentemente, sí, los primeros días pues hay que tener un cierto reposo, pero al paciente le permite la deambulación inmediata, sin necesidad de apoyos, de bastones, muletas, etcétera. Y, como digo, el posoperatorio es prácticamente indoloro. Estas intervenciones, pues mira... Pueden complicarse a veces, como con este caso, ¿no? Este sería el caso que te comentaba antes, de que al crecer el juanete, como estamos viendo ahí, sufre una desviación el dedo gordo hacia la parte externa del pie, y como es el dedo, digamos, más potente, empuja a los otros hacia arriba, bien hacia arriba o hacia abajo, pero la imagen típica es que lo empuja hacia arriba y es la imagen que tenemos ahí. Lo que pasa que... necesariamente para corregir ese dedo martillo que tenemos en pantalla tenemos que corregir el juanete y separar el dedo gordo a su posición anatómica correcta para que nos deje un espacio para poder bajar ese dedo a su sitio y que se mantenga ahí a lo largo del tiempo, evidentemente. Pero el pronóstico es muy bueno y, como te digo, tanto la intraoperatoriamente como posoperatoriamente, el dolor es prácticamente cero. Entonces, que los pacientes no tengan miedo, porque con las técnicas estas modernas
no existe ningún problema, ni tienen por qué tener miedo al dolor, ni a la recuperación. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Hablamos de que estas dolencias son muy dolorosas, a nada que alguien te asegure que se te va a quitar ese dolor, vamos, yo claro. iría de cabeza a solucionarlo, claro, por es supuesto. Que es un sufrimiento constante y el no poder calzar un calzado normalmente habitual y sobre todo más incidencia evidentemente en las mujeres que en los hombres, porque los hombres normalmente utilizamos calzado, pues como sabéis, de mucha más puntera que vosotras. Sí. Eso es un típico vendaje posoperatorio, en este caso sería un juanete y un dedo martillo, en este caso sería el tercer dedo. Que rápidamente se ve pero que están colocaditos todos. Sí, que es un vendaje blando e inmediatamente este es el vendaje de posoperatorio, el inicial que hacemos nada más terminar la intervención, y es un vendaje blando, que no es duro, que no le implica molestia al paciente. Evidentemente aquí hay que hablar de casos en los que no podemos intervenir, pues en personas a lo mejor con mucha edad, con problemas circulatorios, con problemas diabéticos, que por cualquier motivo está contraindicada la intervención, pero sobre todo por problemas circulatorios de riego distal, problemas arteriales, problemas de retorno venoso, etcétera. Pero también tenemos, pues podemos hacer una especie de prótesis, como estamos viendo ahí, que en ese caso es una silicona hay que moldearla en el momento, etcétera, para evitar que se engarren los dedos. Lo mismo lo haríamos dorsalmente en el caso de los dedos martillo. Entonces, por lo menos el paciente no sufre el roce directo y está 100.000 veces más cómodo que si no tuviera absolutamente nada. La prótesis lo que hace es un poco forzar un poco la posición y evitar el roce con los calzados, forzar su posición natural, que claro, recordemos claro. que la que no es no, la... Ya no forzarlos, protegerlos, porque eso de ninguna manera va a corregir el dedo martillo, ni el dedo en garra, ni nada. Pero por lo menos le sirve de protección a las personas, como te he dicho. Sí, lo mantiene en su posición, ¿no? Pero sobre todo eso, en este caso estaría indicado a personas de mucha edad y que ya digo, por cualquier causa, cuando hagamos los preoperatorios, que esté totalmente contraindicada la intervención. Si se detecta, pero bueno. En un 90% de los casos es viable la intervención porque es, como te digo, muy poco cruenta y muy fácil de recuperar. ¿Hemos y hablado? Eso pues es un caso, como ves, claro. pues de ya abarca los 3 o 4 dedos martillo ¿Hemos del hablado? Pie. Antes de dedos claro. puntuales, pero se puede dar en y todos. Y se puede dar en todos, en este caso por excesiva longitud de todos con respecto al gordo y al dedo pequeñito, ¿no? Una dismetría que llamamos, ¿no? Pero el mismo periodo posoperatorio lleva el operar un dedo que el operar 4. Uh-huh. Y no por operar 4 duele 20 y por operar 1 duele 10. Duele igual. Prácticamente cero, como digo, muy pocas molestias. De hecho, creo que tenemos una imagen preparada para ver un poco esa comparativa, ¿no? Sí, entre... bueno, esta es una comparativa de pre y post, ¿no? De como ves, este en este también son los exagerado. Tres centrales, en este ¿no? juanete está totalmente, como ves en la imagen parece izquierda, un codo. Claro, totalmente luxado, fuera, se ha salido la articulación del ay, valgus madre. Del juanete fuera de su sitio, el dedo se ha ido por debajo de los demás, y como ves los pobres segundo y tercero, pues están encima del gordo, eso es insufrible, eso es no se poderse calzar, ¿no? Y a la derecha tenemos la imagen como a los 15 días de estar operado, como ves los dedos ya alineados y en su sitio, y tiene que bajar evidentemente todavía un poquito la inflamación del pie, pero como ves no tiene nada que ver la imagen de la izquierda con la de la derecha. Luego yo con la imagen de la izquierda estoy sufriendo solamente de verla, o sea que me puedo imaginar esta persona, es que es prácticamente imposible caminar con los pies así. Es muy, muy doloroso. Bueno, muy bien. Yo les invito a los telespectadores, si ustedes conocen a alguien que, bueno, pues por ese temor siempre, ¿no?, que tenemos algunos de visitar a los médicos, a los profesionales, oye, que es que de verdad que va a ser rápido, que va a ser indoloro, sí. que la recuperación es muy fácil, muy, muy llevadera rápida, sí, y que no es dolorosa, mejorar la calidad de vida, Joaquín. Sobre todo no dolorosa, lo que más el programa de hace 15 días lo comentábamos con Emma. Y el mayor miedo de los pacientes es al dolor, a la recuperación, a la impotencia funcional, etcétera. Eso está descartado. A fecha de hoy, el paciente deambula perfectamente y sin dolor, como te digo. Bueno, pues les invitamos a que se acerquen a la clínica del doctor Joaquín Yagüe, Avenida Ordoño segundo número 11, en el 8º E, teléfono 987-211-247. Joaquín, muy bien, nos vemos Patricia. En unos días. Nos volvemos a ver. Muchas gracias a ti. Venga, y nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer hablando de uno de los temas estrella últimamente, y no es la Semana Santa, son los escape room. Estáis tardando en ir al centro comercial Espacio León.
En estos laboratorios vais a encontrar todas las pistas necesarias y todos los acertijos que hay que descubrir para hacernos con el huevo, así que bienvenidos al mundo de los dinosaurios. Transportamos de lleno al Jurásico en Espacio León y lo que ustedes tienen que conseguir en los dos escape rooms es un huevo como este, un huevo de dinosaurio. Lo que pasa es que, por supuesto, un poco más chiquitito, porque va a estar escondido en los dos escape rooms que tenemos ubicados en cada una de las dos plantas de este centro comercial. María Jesús, te voy a pedir que me acompañes, colócate por aquí conmigo, porque estoy deseando que nos cuentes cómo tenemos que hacer para, bueno, pues para vivir esta aventura. Bueno, pues es muy sencillito, con una visita a Espacio León vienes a cualquiera de las dos escape room, puedes empezar por la que prefieras. Uh-huh. Y simplemente te dan tu pasaporte para acceder a ellas. Es como este que tienes tú aquí, ¿no? Sí, es un pasaporte como este, que ponen el nombre del jefe del equipo, el número de personas del equipo, que puede ser un como máximo 6. Y aquí el sello de que has completado los dos laboratorios. En este que estamos, en la planta abajo donde MediaMark, es el laboratorio Ámbar, y el que está en la planta calle, ¿no?, según entramos por la puerta principal, es sí, el laboratorio óseo. Correcto, el laboratorio óseo. No hay por qué hacerlos los dos el mismo día. Uh-huh. Es decir, hay disponibilidad. Muy sencillo, tú vienes, bueno, haces la cola porque tenemos siempre tenemos algo de cola, y dispones de 6 minutos para lograr resolver las pruebas y abrir la vitrina que contiene el huevo de dinosaurio. A mí me han chivado que el equipo de aquí, de Espacio León, ha probado estos escape room. Sí. ¿Habéis conseguido los huevos? Sí, y dentro del tiempo además, o sea, que bueno, muy divertido, muy recomendable para todo el mundo. Pero tampoco es que sea facilísimo, ¿no? Hay que prestar atención a las pistas, a los acertijos, hay que tomárselo con tiempo y pensarlo bien. Sí, hay que meditar, no se puede ir precipitadamente, y sí que es cierto que con cada equipo que entra un monitor, uh-huh, un director del juego. Ese director del juego, en función de la edad de los participantes, orienta, les guía, les puede incluso facilitar un poquito el desarrollo de la actividad, porque claro, no es lo mismo una persona adulta que un niño pequeño. Ahí os vamos a darles un empujoncito, si es que lo necesitan, claro que sí. Además, tienen hasta el próximo día 23 de abril para acercarse hasta aquí, hasta Espacio León, y disfrutar del Jurásico. Pues sí, esta actividad funciona hasta el próximo día 23 de abril, durante todos los días, en horario de mañana de 12 a 2 y por las tardes de 5 a 9. Así que no hay una excusa para no venir aquí a revivir el Jurásico. Además, bueno, como bien nos ha dicho María Jesús, hay gente por la mañana, gente por la tarde. Sí, les pedimos un poquito de paciencia, porque lo raro va a ser que se lo encuentren vacío, sin tener que esperar nada de cola. Como ven, hay familias, mayores, pequeños, todo el mundo quiere participar en este juego, retarse a ellos mismos, porque además, si conseguís los dos sellos en el pasaporte, tiene premio. Pues sí, todas aquellas personas que cumplimenten el pasaporte, con el pasaporte, con sus dos sellos, pasan por el punto de información y se les da un pequeño obsequio. Uh-huh. Además, bueno, estamos en un lugar estratégico ahora mismo también, porque hacerse una foto aquí tiene premios. Si te parece, María Jesús, yo no les quiero contar qué tienen que hacer para llevarse el premio si se hacen la foto aquí. Que vengan y se informen bien de qué les puede tocar y qué es lo que tienen que hacer exactamente, porque tienen las instrucciones aquí perfectamente. Efectivamente, esto está al lado del escape room, se hacen una foto aquí, leen el cartel con las indicaciones y ya saben lo que tienen que hacer para llevarse un premio estupendo. Bueno, pues hasta el próximo 23 de abril en la planta de abajo y en la planta intermedia del Centro Comercial Espacio León les está esperando el huevo del Jurásico. We'll be right back.
seguro que ya tienen ganas de acercarse a este Espacio León. Bueno, pues antes de irnos a publicidad quiero comentarles que tenemos un nuevo espacio en La 8 León, se llama León Directo y lo vamos a estrenar el próximo 15 de abril con León Directo Semana Santa, un programa con muchas conexiones por toda la provincia que precisamente nos va a dar esa capacidad de llegar más rápido y a más puntos a través de sus pantallas. Este de Semana Santa es el primero, pero a lo largo del año vendrán otros tantos como León Directo, Elecciones Municipales o León Directo, Fiestas de León. Recordarles que tenemos elecciones el 28 de abril y el 26 de mayo. Allí estaremos con todos ustedes y, por supuesto, en fiestas de San Juan y San Pedro, que nosotros no nos las perdemos. Venga, pues nos vamos a ir a publicidad porque llega uno de los momentos por los que más gente me pregunta ¿qué hay aquí de tapa? ¿Cómo está esta limonada? Bueno, pues a la vuelta de publicidad lo descubrimos.